cojín representativo de Chapi, de marca Chapi. Con una foto, la verdad es que salía muy guapo Chapi. Sí, sí, la verdad es que yo compraría tres de esos si hicieran falta. Totalmente. Pero lo que te compro es que va a empezar también la gran final del torneo. La Pufa y Xionad contra Manolo y Loca, que vienen por loser. Recordemos que tienen que ganar dos veces este set para poder llevarse con el torneo. Pero ahora mismo un set bastante agresivo, no se están dejando nada de espacio. Y bueno, bastante proyectiles, bastantes cosas. No entiendo muy bien todo lo que está pasando. Así que creo, a ver si tú entiendes un poquito más, te dejo a ti la palabra. Pues mira, ahora mismo estamos viendo el Jairo por un lado, una bola reflejada en dirección contraria que le da a su propio compañero. O sea, estamos ahora mismo viendo más o menos como en la partida en la que yo he estado jugando, que han sido como que muchísimos proyectiles para adelante, para atrás, a ver quién cuela el importante. Pues de momento lo están colando Manolo y Locas, que tiene una pequeña ventajita. Manolo que se recupera ahí con esa lata. Si no es por, si le quieres dar al perro, te vas a comer la lata. Y si le quieres dar la lata, el perro se recupera. O sea que es un 50-50 en el que siempre se pierde. Exactamente. Y mientras que están en su 50-50, Yuna la Pufa ha perdido una stock, la cual es bastante valiosa. Y tenemos que... Bueno, iba a decir que a los dos le quedaban dos stocks, pero... Efectivamente, a Xionad le ha quitado una, todo el mundo a dos stocks. No me dejan hablar, creo que no me dejan hablar. Creo que el Apex más de Manolo ha matado tanto a Xionad como a su compañero Locas. O sea, sí, han explotado los dos por el mismo. Han dicho, ostras, no, esto no tenemos las mismas vidas, somos generosos, tomad. Y nadie, el Apex más de Manolo ha dado. Son caritativos, así que han decidido donarle esa vida a los jugadores gaditanos. Mm-hmm. Que, bueno, parece que están poco a poco recuperando un poquito la ventaja después de ese fraternicidio, ¿no?, que ha cometido Manolo. Y nada, vamos a ver si consigue recuperar la ventaja Manolo y Locas, que por ahora parece que lo tiene bastante complicado porque Yuna y Xionad se han puesto bastante las pilas. O si por lo contrario, estos dos jugadores consiguen la victoria. Sí, la verdad es que sí. O sea, Manolo y Locas han empezado bastante fuerte, pero con esa pequeña kill de Manolo. ¡Adiós! Bueno, o sea, fíjate que la ventaja que estábamos diciendo que habían recuperado acaba de desaparecer porque ahora mismo tenemos a un Locas fuera del escenario contra Rob al 100%. No sé si ahí tenía el salto, qué bien. O sea, en qué buen momento lo ha utilizado porque se ha escapado totalmente del Edgar de un Xionad que venía con bastantes ganas. Porque fíjate, si tenía ganas que ha tirado un back y ha matado antes a Yuna dejándola en su última vida. Y tenemos aquí a nuestro jugador de Mashing. Bueno, teníamos a nuestro jugador de Mashing al 151, pero tenemos a Manolo al 20%, que ya hemos visto en las anteriores partidas que el 1 contra 2 lo lleva bien, ¿eh? Porque, sí, lleva, o sea, bien, te verdad. Recuerdo que no es un 1 contra 2, es un 2 contra 2. La lata también juega y va por su cuenta. Personas aparte, efectivamente. Pero... ahora mismo la situación está bastante decantada para los jugadores de Jigglypuff y de Rob. Aunque, lo dicho, Manolo es muy bueno. Manolo sabe muy bien cómo salir de estas situaciones, aunque ya 100% cualquier golpe lo podría llegar a matar. Como, por ejemplo, ese Fer lo deja en una situación muy desafortunada y están cubriendo muy bien los dos jugadores la recovery que no va a poder llegar. Así que esto es partida para Yuna y para Xionad. 1-0 en el marcador para ellos y, bueno... todavía no nos han dicho nada, todavía no nos han dicho todo, ni mucho menos, tanto Locas como Manolo, pero todavía se pueden hacer muchas cosas. Sí, todavía tienen mucho que decir, porque, o sea, recordemos que esto es al best of five, o sea que tienen todavía dos, o sea, tenemos potencialmente como que, no sé, tres partidas más, cuatro partidas más, de hecho. Tenemos cuatro partidas más para ver qué es lo que ocurre. Y si no nueve. Y si no nueve, o sea, tú imagínate que vamos, que son las 7:15, estamos en un Manga Fest y hacen reset de Game 5. Sería bastante gracioso, esperemos que no pase. Pero... ¿y si llamamos a Iván y a Haku? ¡Ostras! ¡Ay, ay, 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 ay! Manolo que se recupera por muy poco, pero ha estado a punto de perder ese stock muy temprano por parte de la pedazo de jugada que se ha hecho Xionad. Y bueno, mientras tanto, la Pufa y Locas pegándose poco a poco, sacándose un poco de porcentaje, tanteando un poco el terreno a ver si podrían llegar a matar a uno de a cualquiera de los dos jugadores. Y bueno, bastante even la situación ahora mismo, aunque un poquito de ventaja en parte de los jugadores de Sevilla. Sí, los jugadores sevillanos ahora mismo que están haciéndolo un poquito mejor. Se ve aquí reflejar los porcentajes y en el tema de que ambos jugadores gaditanos estaban en cada uno en desventaja. Uno por arriba, la otra que ha explotado hacia el lado porque el backer de Perropato no perdona ni una sola. Y menos a una Jigglypuff al 100%. Y ahora mismo tenemos también aquí al Rob. ¡Ay, leche, que me ahogo! Tenemos al Rob que está sufriendo, está yendo de un lado hacia otro, que está rebotando. O sea, está rebotando cual bola de ping-pong. 159 sigue subiendo. Ahora por fin Manolo pierde la primera vida. Yuna se la quita fuera del escenario.
Están las cosas complicadas, pero menos mal que Shiorad está aguantando esa primera vida al 177, y ni siquiera el API de Samus, que es conocido por matar consistentemente y hacer mucho daño, no ha podido, y sigue sumando. Quizá lo tenga un poquito estaleado, así que por eso no ha llegado a matar. Aún así, Yuna, que le mete ese down, era a Shiorad, que lo ha dejado en una situación bastante mala. Aunque no ha conectado ese último golpe del Fer, pero esa bola, ese API, perdón, sí que va a ser suficiente para llevarse la vida del jugador de Rob. Y bueno, ahora mismo bastante, bastante desigualada la partida, la verdad. Está a favor de los jugadores de tanto Samus Aran como el perro y el pato. Y a ver cómo consiguen los jugadores gaditanos recomponerse. Sí, espero que lo consigan, porque, o sea, antes han estado jugando súper, súper bien. Lo que pasa es que los jugadores sevillanos se están adaptando y lo están haciendo genial. Shiorad en la última vida, cuida ese Saibi que se vaya al mínimo a locas por delante y casi saca del escenario. ¡Ay, qué buena Shiorad! Si no es ese, es otro. Tengo más Saibis y los tengo para dar y regalar. Te vas uno, se va otro, y mientras tanto Loca se ha bajado de la plataforma y le ha quitado la segunda vida a una Yuna. O sea que la desventaja ha desaparecido. O sea, tal como ha aparecido, ha desaparecido. Estamos en las mismas. Bueno, de hecho, ahora mismo tiene una vida más X local, por lo cual tienen un poco de ventaja los jugadores sevillanos, pero vamos, no es nada especialmente complicado matar a una Samus por parte de ellos dos, porque recordemos que tiene muy mal juego off stage ese personaje. Así que situación bastante even que ha provocado será con ese doble SIV. Y bueno, a ver, por ahora situación de desventaja para X local y para Manolo, que pierde la última vida que le quedaba. X-Loca, que va a tener que hacer el milagro, ¿no? Porque Manolo le roba la vida. Ese Saibi va a acabar con la vida de X-Loca. Y esto es un 2-1 de los que tanto le gustan a Manolo. Sí, sí, de los que tanto le gusta a Manolo. Pero espérate, porque no están empezando tanto como le gusta a Manolo. Fíjate, down tilt. Ah, pero eso podría haber sido rest. Menos mal que está escudando. Aquí ya podría haberle poca. Incluso cargar un up smash. Y yo creo que eso se lo llevaba. Pero de momento, Shiorad, que está sacándole brillo a las cabezas tanto de Locas como de Manolo con ese Saibi. Ese gira que gira, esa peonza, le está dando vueltas, porque, o sea, ¿cuántas kills se lleva ya esa peonza? Creo que han sido 4, ¿no? Sí, efectivamente. Se ha llevado 4 kills con eso. Eso va a ser suficiente. Si no, el backer de Yuna no va a matar. Toma. Uy, cuidado. Backer de Yuna. Vea por el corre, Yuna. Le ha dado ánimo con ese lance. Efectivamente, el backer de Yuna. El foreshadowing se cumple muy bien, muy bien, Cardi. 2-0 ahora mismo. Podría. Me llama Nostradamus, la verdad. Te llama Sandro Rey, ¿eh? O sea, efectivamente. No veas cómo lees el futuro. Pues vamos a ver, porque esto, te recuerdo que vienen por winners. Recuerdo que una victoria más, o sea, cada ahora mismo Manolo y Loca tienen solamente 3 vidas cada uno para intentar no caer en este juego, Y por, o sea, por la otra parte, parece que Yuna y Shiorad tienen ganas de merendar y que tienen hambre, porque si se están merendando un poco los games de Manolo y de Loca. Y bueno, a ver si por lo contrario consiguen remontar, pero ahora mismo la verdad es que están en una situación bastante desventajosa para los jugadores de Sevilla. Sí, otra vez sumando porcentaje, otra vez Loca fuera del escenario. Hay que ver que Samus, fíjate que es buena, pero fuera del escenario la pobrecita sufre un poquito, y más contra una Jigglypuff, una mosca pesadísima que tienes encima pegándote una patada, si no es otra, y si no se te duerme en la cara y tú te vas fuera. O sea, 118 Loca ahora mismo, que no sé si ha llegado a dar un golpe a alguien, porque lo único que estamos viendo es a Samus volar de un sitio a otro, y a Yuna ha matado a Locas, pero, o sea, sí, persiguiéndole de un lado a otro, y igual y de alguna manera Shiorad también está muy jodido, la verdad. Sí, pero es cierto que está mucho porcentaje de Shiorad, pero lo tiene bastante más fácil hacer tan pesado para poder sobrevivir a esos stops, mientras tanto a lo mejor Manolo le cuesta un poquito menos, le cuesta un poquito más, perdón que diga, ese res que no va a ser suficiente para matar a Loca su segunda vida, pero ahora mismo vemos al equipo gaditano bastante dominante, la verdad. Aunque esa bola va a ser suficiente para matar a Shiorad, muy buena bola por parte de Loca. Y sí, o sea, bueno, ahora mismo, ¿qué opinas? ¿Cómo crees ahora mismo el matcha? Pues ahora mismo estoy viendo que están yendo lo más even que han podido ir, porque, o sea, son, bueno, no, o sea, está hay un 100% de diferencia ahí en medio en Locas, pero en cuanto a vidas están igualados. Veremos a ver si Locas consigue salir de aquí, veremos a ver si Manolo consigue salir de allí, porque están los dos encerrados ahora, los dos en la misma esquina. Cuidado, porque esto puede ser una situación muy, muy peligrosa. ¡Qué buen tech por parte de Locas! Ese Ner, que ha sido totalmente un jumpscare y de alguna manera lo ha tequeado, o sea, está totalmente preparado. Ahora Yuna, ese rar backer que se va a llevar la vida de Locas dejándolo a una sola vida. Podría ser la última vida de Locas en este torneo de doble, Cardi. Sí, 109%, cuidado que están sufriendo. Manolo aguantando las 3 vidas como puede, mientras que Shiorad le está haciendo
un bastante buen Edgar con esa lata que va a matar a los dos. De hecho, Shura se cae. Se cae sin gasolina. Oye, ahora sí que está la situación completamente even. Están completamente igualadas las stocks y los porcentajes. Por lo cual, lo dicho, ni Manolo ni Locas han dicho todavía su última palabra, así que podría pasar cualquier cosa. Por ahora vemos a Shura haciendo esos combitos con el up throw, con el upper, a nuestro amigo Kid Loca, que intenta defenderse como puede. Pero mientras tanto, uy, ese SIB ha sido muy bueno, ha estado a punto de ocurrir una tragedia en el marcador de Manolo, pero no ha coincidido que no ha rebotado justamente la bala de ese. ¡Vaya res más bueno! O sea, ha sido un res de reacción puro y duro porque ha fallado el teque en el que le ha enviado. No sé si ha sido un vaquero o algo así, le ha enviado un proyectil, no ha tequeado Lokaz y Yuna estaba ahí para dormirse en su cara, dejando a su compañero totalmente solo con dos vidas y un 115%, y Yuna con dos vidas y negándose a morir a pesar de ser uno de los personajes más ligeros, el segundo más ligero del juego. Y, o sea, en cuanto a porcentajes, está esto complicado. O sea, tiene que quitarse o a Yuna rápido o subir la Shiorada, porque no puede ser. Y el que pierda al final acaba siendo Manolo. Ese dash attack que tampoco perdona ni una sola. Al 138% ya era más que suficiente. Tenemos a una Jigglypuff con mucho rest. Con mucho rest. Con mucho rage. Con mucho rest. Con mucho rest. Espero que no, porque si no, Manolo va a ver las estrellas muy de cerca, ¿eh? O sea, esto está muy tenso, Carney. A ver si consiguen hacer el convito que han estado practicando toda la mañana. Tanto Yuna como Shura, que han estado practicando una cosita. A ver si consigue sacarlo, pero por ahora Manolo se está defendiendo bastante bien con ese 19%. Mientras que Yuna ahora mismo de cualquier ataque de Manolo podría morir, incluso de esa lata que le ha explotado en la cara y ha terminado con su vida completamente. Pero bueno, aquí empieza Yuna con los downers, que al final los downers son quizá la tool de daño más efectiva que tiene ahora mismo Jigglypuff para poder quitarse a ese perro pato de encima. No tiene salto Manolo. Uy, 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 como estábamos viendo ahí a Shiorad, que le gusta el Saibi, que le gusta el Saibi, porque estaba ya buscando atacar a Manolo. Manolo, que pesa muy poquito, 73%, ese Saibi hubiese sido suficiente, y si no lo va a hacer la lata, cuidado, porque aquí podrían hacer la muerte de Shiorad, 127%. Yuna la puff al 5%, muy cómoda, muy, muy tranquila, porque solamente sabe que tiene a su compañero, que es Apesmash. Se va a llevar el torneo. De Yuna y Shiorad se llevan el torneo 3-0 contra Manolo y Lokaz, que han estado totalmente encerrados contra este Rob y esta Jigglypuff, que han estado on fire, ¿eh? O sea, lo han hecho genial. Ambos equipos, la verdad, lo han estado jugando muy bien, pero no han podido recuperarse. Se lo han llevado 3-0 para poder llevarse este torneo de dobles del MangaFest de Jerez 2024. Muy bien jugado por parte de los dos jugadores gaditanos, que ya he dicho yo que... Loca se va. Me ha hecho gracia. Ha perdido, se ha levantado y se ha ido en línea recta y fue hacia el horizonte. Nunca más se supo de él. Ahora, vuelve. Ha ido a dejarle el mando al chico que se lo ha dejado, si no me equivoco. Te he visto irte y digo yo, bueno, adiós. Supongo que ya es la hora de cerrar, se va a merendar, adiós. Bueno, aquí vemos como esa vez más le ha dado la lata y le ha matado la lata. XD, no lo he visto.